¿Sabrían cómo actuar en la calle si una persona sufre una parada cardiorrespiratoria? Dos profesionales sanitarios andaluces han diseñado una aplicación para móviles que da instrucciones de cómo hacerlo. Coloque la palma de una mano en el centro del pecho, entre los pezones. Ponga la otra mano sobre la primera y presione el pecho hacia abajo 5 centímetros al ritmo de los latidos. Miguel Ángel, jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital de Motril, en Granada, y Fernando, enfermero del Hospital de Poniente, en Almería, son las dos personas que están detrás de esta herramienta para salvar vidas. Dotar a la gente de un mecanismo para que sepa qué hacer en esos primeros minutos mientras llega el 061 o el equipo de emergencia. Guiar en una situación en tiempo real, cuando se produce la parada cardiorrespiratoria, paso a paso, cada una de las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Se estima que en España se producen en torno a 25.000 paradas cardíacas al año fuera de los hospitales. Menos de una de cada 10 personas sobreviven. Si en esos primeros minutos tras esa parada cardíaca no se actúa de forma adecuada, las posibilidades de sobrevivir de la víctima son cero. Es decir, estamos pasando de un 0% de una muerte segura hasta casi un 30 o un 40% de supervivencia. Esta aplicación, denominada Asistente de RCP, se puede descargar de manera gratuita para los sistemas iPhone y Android y está avalada por el Plan Nacional de Resucitación Cardiopulmonar. Además de guiar paso a paso las tareas de reanimación, da información de la ubicación para poder guiar también al equipo de emergencias. De dos respiraciones. Ventile. Continúe con las compresiones.